Los periodistas. Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia está lista por aquí en el programa de este día, como siempre, con, con temas eh, diferentes a, a la política, a las campañas, a todo esto, pero hoy de alguna manera está relacionado. Eh, porque hay gente que se dedica a la política, porque hay gente que dice yo ni nada de entrarle a la política, porque hay rechazo a los políticos, al discurso de los políticos o a las promesas de campaña, porque hay gente que, que sí cree lo que le están prometiendo y hay gente que no, y hay gente que se enfrasca eh, sus acciones en su vida, uh -huh. se enfrasca en determinados objetivos y de ser como alguien que, a, que admira. Hay alguien que dice, yo voy a ser gobernador, yo voy a ser presidente municipal de mi pueblo, voy a ser diputado. Se ponen a trabajar en todo eso y hacen, sin darse cuenta quizá, eh, hacen una ruta crítica mental y van creando en su, en su estructura personal, en su personalidad, digámoslo así, las características o las condiciones que lo hagan llegar a, esas, a, a, a esos ideales o a esas ambiciones, no sé cómo llamarle. Algunos a esto le llaman el sentido de la vida. Uh -huh. hay, hay quien lo relaciona con esto. Entonces, hay un artículo por ahí que dice que el sentido de la vida constituye una problemática filosófica muy antigua que aún no ha perdido actualidad. Y puede decirse que como motivo de reflexión es uno de los eternos acompañantes del ser humano. Desde uh -huh. un punto de vista teórico, la temática del sentido de la, de la vida constituye una de las categorías pilares en las ciencias que estudian la conducta y el tratamiento que se le dé repercutirá profundamente en el tratamiento teórico que se dará luego a otras categorías. Como teoría y práctica no pueden analizarse por separado, todo sistema teórico en torno a esta categoría se expresará en una determinada práctica formativa o reformativa de valores, por lo que se trata de un concepto de obligado manejo para todos aquellos que en su quehacer profesional formen o reformen valores, trátese de un profesor, un psicoterapeuta, un re educador, etc. El sentido de la vida. Ya en el medioevo tenemos el concepto de vocación como llamado de Dios uh -huh. al servicio rel religioso. Hubo alguna escuela filosófica eh, que trató esto y, por ejemplo, este, Marx y Engels no escribieron sobre el sentido de la vida y dentro de la corriente de pensamiento de Marx, esa temática demoró en figurar entre los problemas de investigación, pero desde la segunda mitad del siglo XX dentro del marxismo comenzó a dársele también la importancia que realmente tiene y esta escuela aportó también su metodología. Entonces ahí vienen las posiciones de las diferentes profesiones, de los estudios de la ciencia que abordan desde hoy, ya en estos tiempos, la filosofía, la pedagogía, la psicología, la so sociología, la psiquiatría. Todas estas tienen que ver con analizar, buscar, definir. Eh, solucionar, ayudar, gestionar lo que es el sentido de la vida. Pero, ¿qué es el sentido de la vida? Se pregunta el autor. Y dice, debido a la complejidad del término analizado, será definido de forma escalonada, analizando los elementos de cada escala. Desde una óptica filosófica, el sentido de la vida está constituido por el sistema de objetivos que justifican la plenitud la existencia de un individuo analizada en su totalidad ante sus propios ojos. Entonces viene el sistema de los objetivos, la existencia del individuo, la existencia analizada en el entorno de la persona, ante los ojos de la propia persona que se autoanaliza si su sentido de la vida es correcto o no, motivos sub y subsistemas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es un documento muy amplio filosófico y que en, en alguna de sus, de sus partes se pregunta si todas las personas tienen un sentido de la vida. Y entonces analiza, hay una mosca aquí, dice, existen los fatalismos y los fatalistas, por supuesto. Entonces el fatalismo <laughs> idealista y el fatalismo materialista. Uh -huh. Esto, estos no encuentran nunca el, el sentido de la vida o cuando no encuentran, cuando no tienen éxito, le echan la culpa a la fatalidad de la vida. Hay una película y un libro este, basado en hechos reales de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de, de la cárcel esta en Auschwitz, donde fue uh -huh. el judío. Este, la, la vida es bella se llama la cinta y se explica perfectamente bien la teoría esta de no perder nunca el sentido de la vida se habla del nido vacío se habla de la mamá que ya sus hijos se casaron se quedó sola el marido murió etcétera perdió el sentido de la vida se habla de los jubilados y los uh -huh. jubilados mientras trabajan están pensando en hacer etcétera y cuando se jubila pues ya no tiene sentido su vida, entonces empiezan a decrecer, se empiezan a enfermar, empiezan a, a no tener hambre, y entonces algunos dicen, cuando pierdes el sentido de la vida es que surge la depresión. Uh -huh. no. Te mandé un artículo en donde viene el, el tema este de una, de una vietnamita eh, que se llama Xuan, Xuan, Xuan Lan, Xuan Lan. Y tiene un libro que se llama La buena hija vietnamita. Y esta chica que es muy joven dice, un propósito de vida no es un proyecto ni un sueño, es algo que busca un impacto en los demás. Y te invita a preguntarte por el sentido que queremos dar a nuestras vidas. Ella lo mete en su historia personal, lo mete en sus libros, uh -huh. lo mete con el zen, lo mete con el yoga, lo mete con con todas estas cosas. Pero tiene una frase. El propósito de vida es una brújula que guía al corazón para tomar decisiones. Por eso hay un trabajo de autoconocimiento para llegar hasta él. No se llega a él con una tabla de Excel o después de hablar con unos amigos. ¿Qué es el sentido de la vida? Todos lo tenemos, todos nos damos cuenta de ello. Bueno, antes que nada, yo muy contenta de estar aquí siempre cada, se cada semana platicando el tema, da para mucho, o sea, nada más ponte a pensar, llevamos milenios viviendo como, como humanidad y seguimos preguntándonos esto una y otra vez bajo diferentes ópticas, bajo diferentes campos, ¿no? De, de la psicología o las ciencias o la filosofía. Se hace bromas de esto cuando uno está en el piso o te alegras de, de, de haber llegado a la cima, ¿no? Es parte realmente de, de nuestro ser, diría. Sí. Es, Hay algo, voy a más o menos a ir en el orden en que me dijiste, ¿no? O sea, cuando un no, político. Bueno, ahora es, que estamos yo con, hice una reubbertura de todo. Yo hice una reubbertura de todo. Pero para que esa pregunta no se me quede en el aire. Este, Tú me dijiste qué hace, por ejemplo, que un político crea, porque alguien cree en la política y alguien no. También tiene que ver con eso, con lo que se cree capaz de hacer o no se cree capaz de hacer. Por ejemplo, se dice que algunos políticos, los buenos, y voy a pensar en gente como Luis Donaldo Colosio y algunos activistas realmente que se meten en la política y sean políticos o no, siguen teniendo esa visión, se dice que desarrollan el complejo del héroe. El complejo del héroe es eso, ellos ven una situación que no funciona, que no está bien y se sienten capaces de solucionarlo, ven en sí mismo algo positivo para, para solucionar el problema y para ayudar a los demás. Entonces, el sentido de su vida está puesto en usar sus talentos, sus recursos, o lo que sea que han recibido, que ellos sienten que lo tienen diferente a los demás, en favor de una sociedad, de una misión, de sí, no de una comunidad. Y los buenos políticos, diría yo, que han desarrollado ese complejo, ¿no? El complejo del héroe, habrá los que ya rayen un poco en lo que no funciona, se sienten el héroe de la película sin haber rescatado a nadie, ¿no? Y entonces se, se dicen que son ese héroe cuando nunca han hecho nada por nadie. Eh, sí. La gente se va a interesar en la política, claro, a medida que se interese en su propia vida y en su comunidad, ¿no? O sea, ¿por qué se tapa mi calle? ¿Por qué no recogen la basura? ¿Por qué pasa esto? Hay gente que pasa como caballo, ¿no? Sin ver. Y no sabe ni qué pasa en su colonia, ni cómo se llama, a lo mejor el de su distrito, el representante. No entiende de qué van, nomás quiere que lo dejen en paz. Y está entretenido con con estas imágenes que. Que sea, que, que le pasen en la mente las imágenes internas, que son sus depresiones, que a lo mejor son sus problemas, a lo mejor vamos desde hambre, ¿no? Un autor que lo decía, por ejemplo, Abraham Maslow, que es de que más la gente conoce con esta pirámide que vas desde abajo, desde tus necesidades básicas de comer, dormir, eh, reproducirse y demás, hasta las de arriba, ¿no? Que son las de autorrealización, que es la de que realmente llegues a hacer todo lo que podría hacer. Entre eso hay muchas cosas, ¿no? El afecto, la necesidad de reconocimiento y otras necesidades. Pero sí diría que una persona que tiene hambre difícilmente se va a interesar en el sentido de la vida o se va a interesar en la política o a lo mejor va a desarrollar algún tipo de complejo, ¿no? O sea, esa persona y lo vemos así, Jesús Manuel. Cuando tú ves a las personas en el centro o en alguna zona, vamos a decir. Desafortunadamente de bajos recursos vas a ver que hay personas recogiendo latas, buscando la basura. O sea, Exacto, esas personas sí. también sí. habría que preguntarle cuál es su sentido de vida, ¿no? Porque hay que perder un poco de dignidad, hay que perder un poco de también de amor propio, creo yo, para ir y abrir una caja que no sabes que tiene, o una bolsa que no tienes, y tratar de encontrar si hay algún buen plátano, o si hay un pedazo de un, qué sé yo, de una hamburguesa o o algo así, ¿no? Y también se necesita como, no voy a decir un desprecio porque muchas personas acaban en la calle, pero sí una como desesperanza de que no, no hay nada que vaya a cambiar su vida. Esa gente tiene historias muchas veces muy fuertes, muy difíciles, a las que simplemente ha sobrevivido biológicamente, está vivo, no se ha muerto, está allí, sigue caminando, hablando y teniendo hambre y frío pero no ha sido capaz de, de sobreponerse psíquicamente, lo que llamábamos de la resiliencia, ¿no? ¿Qué mm -hmm. significa eso? Tener la capacidad de atravesar el trauma. Entonces, la, la, la pobreza, el hambre, el éxito, eh, la, la grandiosidad, ¿no? De vivir una vida bien vivida. Hay gente que ha tenido todas las experiencias posibles, que ha logrado sus metas, que está hasta arriba, ¿no? Diría más Maslow. Esa gente ha, ha tenido claro muchas veces su sentido de vida. Ha sabido por qué está aquí, para qué está aquí, y lo ha encaminado, y ha encaminado sus recursos hacia eso. Entonces, a veces creo que es la diferencia más importante. Todos nos levantamos con hambre, pero hay muchos que se acuestan con hambre, o con inseguridad, o con miedo, o con soledad, y hay otros que no. Entonces, el sentido de la vida también va metido en eso. El sentido de la vida también te, te dice, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? porque uno tiene un recurso que a lo mejor no aprovechan creo que todos hemos conocido a una persona muy talentosa que no ha llegado a ninguna parte que ya sea que sea muy inteligente o que era muy buen músico o que era esto que era el otro también porque falta un poco y para dónde llevo eso que yo soy y de qué se trata ¿no? entonces esas preguntas bueno pues se las han hecho un montón de, de, de filósofos yo tengo en especial a pues a dos tres por ejemplo a Schopenhauer es un filósofo que se conoce por ser increíblemente pesimista, ¿no? Se le dice en los barrios filosóficos el tío Chopi. Eh, es porque cree que realmente vivir no vale la pena. Ya estás aquí y, y pues ya estás aquí y hay una voluntad de vivir en ti porque te levantas con hambre, porque te duermes pensando en una vida mejor o porque deseas cosas para ti mejor. Y entonces él plantea que ya que existe esa voluntad de vivir dentro de nosotros, debemos de crear una vida a partir de eso, ¿no? Ay, la corriente se me movió aquí la cosa está, perdón. La corriente del existencialismo de la que yo soy como muy fan tiene autores también como Albert Camus. Camus es un autor que nació en Nigeria, pero creció en Francia. Entonces, bueno, tiene obviamente era parte de esa, ley, ¿no? Entonces, tiene mucho, mucho de ese corte también porque ha dicho que que realmente la vida no tiene un sentido, lo mismo que decía Nietzsche, que la vida no tiene un sentido y que ya que no tiene sentido, pues vamos a ponerle el sentido que nosotros queramos. Peter Frank, que es el que conocemos precisamente Frank, de los ¿sí? campos de concentración, sí. él decía, cuando la gente tiene un sentido de su vida, se aferra a la vida. O sea, imagínate las cosas que vivió y las cosas que, que sintió en su propia carne. Él describe en el libro que hay un momento que la gente simplemente se volvía como... Un saco biológico, ¿no? Llevaba algo dentro, pero su alma ya no estaba allí. Y tener la capacidad de levantarse y hacer otra vez lo mismo y vivir todas esas calamidades. Y decía que lo peor empezó cuando terminó la guerra, cuando los liberaron y la gente sabía que, que ya se había terminado todo, pero ¿a qué vivía? ¿A qué se aferraba? Creo que esos escenarios se repiten cuando las personas tienen depresiones, claro, en otros niveles, ¿no? No tan fuertes, no tan horribles, pero igual pesan a la persona. Cuando tienen depresiones, cuando tienen divorcios, cuando tienen duelos, cuando tienen fracasos, cuando están en la quiebra, cuando tienen hambre, se nos repite otra vez ese escenario, ¿no? De para qué estoy aquí, por qué estoy aquí y cuál es el sentido de, de que estoy haciendo esto. Mucha gente aprende de eso y cambia su vida. Eso se le puede llamar, eh, a Abraham, más, más Love lo llama como experiencia cumbre. Esas experiencias que te cambian la vida, ¿no? Gente que dice, no, es que un día estaba viendo tal cosa, caminé y vi me encontré que la iglesia dios me habló y me dijo y a partir de mi vida es diferente no otra persona puede decir bueno pues para mí fue ver que un perro tenía hambre y dediqué mi vida a rescatar perros no en lo que las personas se encuentran les da un significado entonces ya sea que la religión tenga razón y estamos aquí para ser buenos hijos de dios o el nihilismo que está hecho en contra de la religión, el que no existe nada y que no hay nada determinado entre nosotros, pero aún así nos empuja a darle un sentido, esa parte también es muy importante, ¿no? Hay algo que podemos aportar. Es las dos cosas que tienen en común. Entonces, Víctor Frank se preguntaba, okay no, no te preguntes qué, qué te va a ofrecer la vida o por qué estás tú aquí, sino dile qué le vas a dar tú a la vida qué es lo que tú vas a aportar con tus talentos, con tus recursos, con tus capacidades o con lo que sea que tienes, ¿no? Entonces de ahí pueden surgir historias como esta del complejo del héroe, o pueden surgir historias de personas que han dedicado su vida a hacer el servicio, que es algo que te dice la religión, ¿no? El que no sirve para que no vive para servir no sirve para vivir, y de ahí se han creado filosofías o son simplemente personas, que es lo que más hoy escuchamos hoy, que son buenas personas sin tener una religión o sin tener un partido político, o sin, sin tener nada, ¿no? Que son partidarios del nihilismo. Entonces, sí es una pregunta profunda, y yo creo que cuando no se responde es cuando la gente más cae en depresiones. Porque entonces puedes tenerlo todo y sentir que no tienes nada. La gente que dice estoy casado, o tengo un negocio, o tengo esto, y mi vida no tiene sentido. Y desafortunadamente a veces es la gente más fácil de manipular por los coach, por los grupos religiosos, por las sectas. De hecho, la religión te libera un poco de, de preguntarte para qué estás aquí, te lo resuelve, te lo enseña, te lo califica y te dice si fuiste buen o no creyente. Pero inventarse el sentido de la vida propio es un camino que no conozco mucha gente que se haya atrevido a hacer. Deben de tener un poco de valentía, deben de tener un poco de... De, de, de sentido de búsqueda, ¿no? De autorreflexión, de autocrítica. En fin, es, es algo que se construye con muchos ingredientes, ¿no? A ver, pero entonces quiere decir que las personas que, que dicen que no tienen sentido o que no le encuentran el sentido a su vida... Yo, yo he tenido amigos que de repente llegan y me dicen yo ya me quiero morir. Ya, uh -huh. ya, ya estoy harto, ya no quiero saber nada, ya... Nada me sale, todo mal, estoy enfermo, etc. Yo ya no quiero vivir. Uh -huh. Y dice, oye, a ver, espérate, ¿por qué? Si pues tienes una esposa, tienes hijos, tienes nietos, tienes un negocio que ya lo quisieran no sé cuántos, este, tienes uh -huh. dinero en el banco, este, tu salud no anda bien, bueno, pero, pero tienes muchas cosas que nadie tiene. Y entonces comienzas eh. a platicar con ellos y te das cuenta que no todos tenemos la misma concepción de lo que es la vida. La vida no es lo mismo para, para un niño de dos años que para un bebé, que para, una, que para un adolescente o para un chavo que está a punto de presentar su examen profesional o alguien uh -huh. que se casa o que se acaba de divorciar o que lo abandonó su mujer o que le pusieron los cuernos. Son, son escenarios totalmente diferentes o alguien... Al que le dicen tienes una enfermedad terminal y te queda tanto tiempo. Uh -huh. No es lo mismo. Fíjate, no, no, no es lo mismo. Y tristemente tú me lo comentas, por ejemplo, en una persona que, que a lo mejor ya ha logrado cosas y, y es, cuesta un poco más de trabajo entender, bueno, por si tienes esto, si tienes el otro, es como momento de disfrutar. Pero tristemente, Jesús Manuel, no son las personas mayores las que están más insatisfechas con su vida, son los jóvenes. Son los jóvenes y hay una gran tendencia en los jóvenes hoy de ansiedad, de depresión y en algún momento también de ideación suicida. Entonces, no es exactamente que digan, sí, sí, me quiero morir, pero sí se levantan con esa sensación de decir, ¿Y si no estuviera aquí, pero quisiera esto, pero ya lo viví. no lo Por quiero. ejemplo. No, sí lo dicen. El problema es que sí lo dicen. Hay gente que está consciente. De que su vida es un fracaso y entonces dicen, ¿yo qué hago aquí? Ya, ya me quiero. Bueno, yo decía, no se lo dicen tanto a su familia, ¿no? O sea, el joven que se levanta o el adolescente que se levante, dice, ya, no me interesa mi vida, normalmente no lo dice, tal vez se lo diga a otros pares, ¿no? Pero a su familia directamente no se lo dice, o sea, si es una persona casada, pues no se lo dice a su pareja, ¿no? ah sabes que ya mañana lo quiero despertar. Eh, es algo que muchas veces se lleva interno y ha habido, desafortunadamente, y esto la mayoría sus hombres, personas que. que que a sus familiares, a sus cercanos, les sorprende increíblemente que, que hayan tomado esa decisión y que hayan terminado con su vida, precisamente porque no lo expresaban. Entonces, este tipo de personas, y son jóvenes, esa es la tristeza, dicen que ya han vivido, ¿no? Hoy de repente los jóvenes tienen más acceso a los viajes o hacer ciertas cosas, o si son de un buen estatus social, social, pues si dicen, ¿sabes qué? Pues ya hice esto, ya hice aquello, ya hice el otro y ya como para qué, ¿no? Hablamos de millonarios, Jesús Manuel con 24, 25 años, a lo mejor youtubers que los de los 16 empezaron a ganar su dinero, o sea, de ese tipo de personas a veces se queman la vida porque creen lograr cosas y piensan que eso es vivir, ¿no? Cuando sí. no han precisamente... Hubo un caso hace unas tres semanas, un mes aquí, en Puebla, de un joven de eh, familias Ay. Muchos, muy conocidas de esas familias de abolengo, de, de gente de mucho dinero, de, uh -huh. de apellidos de esos que, que te hablan raros. La, <laughs> so, bueno, sí, de alguna manera, solo te abren las puertas de la sociedad y no todo el mundo es apellido Pérez o, o Hernández, uh -huh. tienen apellidos, este uh -huh. descendiente de la alcurnia. Claro. Caso de un chavo de unos 36, 37, 38, algo así, que se pegó un tiro o dos, porque creo uh -huh. que salió el primero bien y entonces fue el segundo. Qué triste. Suicidó. Dejó uh -huh. una hija, digo, un, dos niñas pequeñitas, su esposa muy joven, uh -huh. y todo el mundo dice: ¿Pero cómo, por qué? Ajá. Uh -huh. Pues porque debía, este, no sé cuántos cientos de, de, de millones de pesos. 100 millones, 120, 150, lo que hay así, más de 100 millones. Wow. Oye, ¿y por qué debía tanto? ¿Eh? Es que jugaba. Entonces dices, ay, chido, ¿no? pues entonces cayó en este problema del juego. Y luego te encuentras con alguien que lo trató más y te dice, no. Sí jugaba, pero lo que debía no lo debía del juego. Entonces, pues lo debía de malos negocios porque se metió a un negocio que pues le empezó a ir bien, pero luego pues le empezó a ir mal, no ahorró, etcétera. Y entonces los intereses se lo comieron y, y, y creo que cayó con un prestamista y etcétera. Sí. Le pidió dinero a la familia, a la otra familia, a la otra familia, etcétera. Ayúdenme, pero pues ¿quién te presta en el momento 100 millones de pesos? Es difícil, ¿no? Uh -huh. el chavo se pegó el tiro y se murió. O sea, ¿dónde estaba el sentido de su vida? ¿En ser el más rico? ¿En tener mucho dinero? ¿En tener un avión? ¿En tener uh -huh. casa en Houston o piso en Madrid? ¿Dónde estaba su sentido de la vida? Quizá nunca le educaron a encontrar el sentido de la vida. O sea, ¿qué es lo que... No, no sé si te acordarás, hace muchos años tú conocías a alguien jovencito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer de grande? Uh -huh. Quiero ser bombero, ¿no? Bueno, mi cerebro. Uh -huh. Quiero ser policía, quiero ser este... Eh, Maestra. Maestro. Uh -huh. Quiero ser médico. Llegó mi nieto el otro día con unos juguetes que le regalaron de médico nada pero bueno es un juguete pero y empiezan a formarles esa vocación quizá no quizás se despierte ahí alguna vocación como, como cuando todo el mundo quiere ser a una determinada edad veterinario porque te gustan los uh -huh. animales quiere ser veterinario y luego encuentra que no quería ser psicóloga no uh -huh. <laughs> La veterinaria yo quería ser abogada quería ser abogada bueno sí. todo esto constituye una serie de, ¿cómo decirlo?, de escenarios, de, de oportunidad de uh -huh. hacer algo en la vida. Pero, imagínate qué difícil cuando alguien se ve obligado a estudiar una carrera que no le gusta porque su papá se lo pidió, o su mamá se lo pidió, o porque el abuelo era el fulano de tal, y la tradición es que los primogénitos, sean hombres o mujeres, deben estudiar lo mismo. Uh -huh hijo de eh, es, uh -huh. es una responsabilidad muy fuerte ser el hijo de don fulano de tal, imagínate a alguien que fue gobernador o presidente de la república y dices tú eres hijo de don, fue tu papá, fue presidente o ser nieto uh -huh. ¿eh? o ser el gran empresario este, digo haber heredado la empresa que tronó el nieto porque el gran empresario pues, ya... uh -huh. y así muchas cosas, todo esto tiene que ver con el sentido de la vida o la frustración de la vida. Claro, y ese es un punto muy importante. El sentido de la vida no lo podemos encontrar, sí, sí lo podemos encontrar en nosotros mismos, pero no por nosotros mismos. Eh, el sentido de, 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 de la vida tiene mucho que ver con la comunidad, con la familia en la que se nace, por la misión en la que te ponen no sé mucho platicábamos ¿no qué clase de preguntas puedes hacerle a un político como para saber yo te decía pregúntale por qué se llama cómo se llama no sé si te acuerdas sí, sí, sí. porque a veces en el nombre uno lleva una misión uno lleva ya como que un poco un deseo de los padres ¿no como si fuera manera de oráculo los papás dicen mi hijo con este nombre va a volverse abogado dentista o lo que fuera ¿no y no a veces cargar con ese nombre o cargar con la imagen o con lo que esperan de ti pesa mucho entonces, lamento mucho el fallecimiento de la persona que me cuentas porque entiendo que es un caso real. Sí, sí, sí. Pero es... también, también comprendo que teniendo tantos recursos no tuvo el recurso de buscar en sí mismo qué era lo que no funcionaba. Y yo creo que ese es el primer paso. Para acercarse al sentido de la vida. Donde, donde los que quizá no tengan el sentido de la vida son las personas que lo rodean, que no le hicieron ver eso. Eh, no, porque muchas veces... Muchas veces las personas no se dan cuenta. Lo que te decía, ¿no? No se lo cuentan a la esposa, no se lo cuentan a los amigos, no se lo cuentan a nadie y simplemente un día desaparecen. A, a, se dice que mientras más profundo es el dolor, más silencio se guarda. Entonces, cuando una persona tiene un conflicto tan fuerte consigo mismo, no lo va a contar tan fácil. Y la capacidad de pedir ayuda, eh, eh, en los hombres principalmente, es algo que le juzguen mucho, ay, este no puede, mira, no es sombra, arreglalo solo, que no puedes, y empieza a sentir como estos demandas patriarcales al final, ¿no? Deberías de poder y tu abuelo nunca se quejó y mira todo lo que construyó y tú estás aquí llorando que no puedes con esto que te dejó, ¿no? Entonces, como es algo muy profundo, tratan de deshacerse de eso, disociándose muchas veces personas de, de, de este nivel de recursos, Jesús Manuel, o no, Recurren a, a algún tipo de sustancia o algún tipo de adicción. Hay personas que caen en la ludopatía, que es precisamente al estar jugando y jugando y jugando, como para sentir que su suerte puede mejorar porque pues, ellos son buenas personas, porque creen en algo. O la otra puede ser que estén buscando aliviar el dolor del que no hablan, que jamás van a contarle a nadie. Y créeme que pueden tener una pareja de 30, 20, 40 años y la pareja nunca se enteró de ese dolor. El mejor amigo tampoco, ni la mamá, nadie. Llevamos dolores muy profundos de los que no hablamos, pero intentamos solucionarlos o aliviarlos. Entonces, si llevas tanto tiempo cargando un peso y no hablas de eso, llega un momento que ese peso te, te, te detiene a seguir tu vida. Entonces, el sentido de la vida, principalmente desde donde yo lo veo, necesita la capacidad de ser honesto. Honesto con uno mismo y decir... Pues es que esto es lo que yo he logrado tener. Eh, esto tengo tantos años, pueden tener 15, 20, 40, 70, ¿no? Y, y esto es lo que he hecho de mi vida. Quiero seguir viviendo así: hacia dónde voy, qué es lo que realmente deseo. Y reconectar con nuestro deseo muchas veces nos lleva a reconectar con nuestra misión de vida. Hay personas que son increíblemente exitosas, a lo mejor en el, el, el lo racional, ¿no? Son economistas, o, o son empresarios, o son académicos, lo que tú quieras, pero en realidad simplemente querían pintar o escribir. Y no se atreven a tocar su sueño. No ver, se atreven a, a dejar todo y a seguir eso. Déjame preguntarte ahí algo que, que es una duda que yo tuve durante mucho tiempo: eh, en la, la vocación. O sea, hubo cuando yo era chavo, no había tantas cosas de, de, de orientación vocacional, se llamaba eso. Uh -huh. este, a mí me tocó, pues de refilón, el principio quizá de la parte más profesionalizada, de la orientación vocacional porque nosotros hacíamos preparatoria con uh -huh. una salida común, no no había que si tecnológicas o que si humanismo, uh -uh. época no había eso, no había eso. Y entonces, encontrar tu vocación, o sea, ¿qué vas a estudiar? Y yo me acuerdo que le decía yo a, a mi abuela y mi mamá, decía, yo, yo quiero esto, no, pero es que tu papá fue ingeniero. Uh -huh. Entonces, o sea, me frustraba, ¿no? Joder. Uh -huh. Oye, pero es que yo quisiera esto, no, pues aquello. Bueno, uh -huh. como yo, cientos de casos de mi generación, de personas que estudiaron lo que en su casa les dijeron, pero que uh -huh. no pudieron sacar su verdadera vocación. Esto, esto era muy frustrante, pero como Puebla era chiquito no había tanto problema, hoy día la competencia es mayor entonces claro. tienes que elegir muy bien qué carrera vas a estudiar pero hay cursos hay orientadores hay eh, este, cursos especializados para descubrir tu vocación a mí me mandaron a la Universidad Iberoamericana a la Ciudad de México que no había en Puebla todavía en aquellas épocas a que me hicieran un estudio de orientación no ¿cómo, cómo se llamaba? Preferencia. orientación educativa uh -huh. de, ¿cómo así? entonces me lo hicieron y el otro día, ahora que estoy descombrando tantas cosas, encontré el sobre con lo que decía, Dios mío. ¿Y qué decía? Pues mira, sí se acerca bastante a lo que finalmente acabé de hacer. <laughs> o sea, quienes me lo hicieron sí tuvieron cierta certidumbre. Dicen que realmente esto no es al 100%, que puede estar en el 80, en el 70, en el 60, pero te explicaban, me acuerdo, la maestra muy guapa, por cierto, psicóloga. Decía, Como todas las psicólogas guapas. <laughs> hay, hay alguna que remasa a todas y es la que está conmigo en el programa. Ah, bueno. <laughs> Mínimo, gracias. <laughs> Pero decía, esto no es eh, la verdad al 100%, esto es una sugerencia. Estas uh -huh. son las áreas en donde te puedes desarrollar con mayor facilidad de acuerdo a tus niveles de inteligencia, a tus preferencias intelectuales, etcétera, etcétera. Uh -huh. o sea, en aquel momento no entiendes mucho. No. No lo no entiendes. Entonces, quiere sí. decir que hace falta una segunda parte del cursito este de orientación vocacional para que veas por dónde y que quizá tengamos que volver, no sé cómo funcionará la educación, pero tengamos que volver a esos troncos comunes muy amplios que eran humanidades y tecnológicas o, o, o ciencias de la salud, ¿no? y que uh -huh. quieras cambiarte al segundo tercer semestre, dices no bueno, creo que yo para esto no voy me, me gusta más aquello uh -huh. ¿no? y no que tengas la obligación de terminar la carrera conozco casos, eh, sobre todo mujeres que llegan con el papá y le dicen bueno, ahí está el pinche título, ya cumplí uh -huh. ah, me voy a dedicar uh -huh. Uh -huh. ¿cómo ves? fíjate que hay, hay algo muy interesante que, que se dice ahora que eso lo puedes escribir, describir y descubrir en los niños en el kinder. Uh -huh. En el preescolar, ellos ya muestran muchas de sus aptitudes sin este filtro social, sin lo que le dice la mamá, el papá, sin lo que vio en, la en, en su casa o, o lo que vio en la tele, sino, por ejemplo, al que le encanta cocinar, se va a acercar en algún momento. Yo hablo de, de estos colegios como Montessori, donde tienen el acceso a todas las actividades diarias. Si no, hay que, hay que ver a nuestros hijos en el día a día, en la casa. ¿Por qué se interesan? Por los colores, por las medidas, por construir. Por ejemplo, un testimonio de muchos médicos, esto lo he escuchado repetidamente, y a lo mejor no sé tú también, eh, dicen que eran niños que cuando les regalaban un, un muñeco, lo abrían y querían ver qué tenía dentro. Ah. Lo revisaban, lo pesaban, lo desarmaban, le quitaban los pies, los ojos, ¿no? ¿Tienes razón? Porque su... Su interés estaba en eso, los arquitectos, los ingenieros son los que les encantan los Legos, los bloques y las cosas que se unen, las, los juegos de lógica. O sea, ya desde allí tú tienes un interés, pero después claro, escuchas que, que no, que a lo mejor los estilistas ganan muy poco, ¿no? Que eso no es una carrera para respetar, que todos son de no sé qué, que mejor un abogado, que ah, se te empieza a meter en todo. Si que traigas de origen quiere ser el más rico de tu generación, y ese es el error. Eso es lo que le pasa a los chavos que se frustran cuando no saben hacer negocios, porque tienen que competir incluso con sus primos, con sus hermanos, por tener más dinero. Y el problema, Jesús Manuel, no, no es que la competencia es horrible. Yo voy a poner mi carrera, ¿no? Si a lo mejor como psicóloga estabas bien, ahora resulta que si eres una psicóloga que aparte sabe idiomas, pues mejor. Pero si eres una psicóloga que también tiene bases en neuropsicología, no, pues qué mejor. Y si también tienes este, experiencias en el extranjero y diplomado, no, pues ya. Entonces llega un momento que la gente, precisamente por querer destacar, se inicia una competencia muy fuerte y los jóvenes hoy están muy preparados, pero al mismo tiempo muy estresados, y han cumplido lo que les han dicho, que aparentemente si lo hacen, van a tener éxito, ese éxito laboral. Y no les pasa. Hay muchos licenciados, maestros, doctorados, Jesús Manuel, que están haciendo cualquier trabajo más sencillo, precisamente porque les alcanza la realidad de decir todo eso estaba de más. A lo mejor debí haberme preparado menos y enfocarme. Ahora, eso es en cuestión de una especialización, o sea, el por qué, cómo vas a utilizar tus talentos. Y luego la otra está en la diversificación y en lo cambiante que somos. Hay personas que a lo mejor a cierta edad no les gustaba cocinar, no les gustaba escribir, pero después de haber tenido ciertas experiencias de vida, les gusta cocinar, les gusta escribir. Hay gente que no se interesa por la ciencia o por la política o por la física en sus años jóvenes, pero después sí se interesa. Y, y quiere saber más y toma cursos son los que te dicen estoy tomando un curso de metafísica que no sé y, y ahí empieza no la curiosidad y antes no lo tuvieron, entonces si hay un rango de, podemos decir ah pues por eso que tienes y tienes encajas con este perfil no yo te puedo poner ejemplo mío, siempre entendí la física igual que entendí la psicología y lo que tienen en común es que ambas son como muy de predispuestos, no sabes el realmente a qué distancia está el sol, tienes que como que medirlo hacerlo. Y, y es como un poco especulativo, las dos son especul especulativas, no sabes qué tanto entramos de una persona hasta que como que tratas de medirlo y razonarlo y aplicarlo. Entonces hay cosas que tienen en común y solamente hay que distinguir como qué tiene uno bueno, ¿no? Entonces sí, sí hay como algo más fuerte, pero hay rasgos que después se pueden desarrollar. Entonces tampoco es que hayamos nacido para una sola cosa y debamos de morir licenciados en tatatá. Ta, o, o sin carrera, porque nunca nos interesó, ¿no? Hay gente que después se da cuenta que tenía interés por la medicina y a lo mejor pues, ya está por jubilarse, qué sé yo, en una carrera económica, estudió toda su vida algo así y se da cuenta que después quería otra parte, ¿no? Entonces, sí estamos dotados de ciertos talentos, pero no estamos programados solo para hacer eso. Somos, somos decía Heráclito, ¿no? Que es una otra escuela muy diferente a la que tenemos en, en, en filosofía. Estamos siendo, es el devenir, lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando. Y él tiene el ejemplo del río, tal gente que escucha a Heráclito sabe que dice: Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Ni el río es el mismo, ni tú eres el mismo. Entonces, siempre hay algo cambiante en nosotros, pues, siempre man, hay algo diferente. Agua pasada no hace. ¿Cómo, cómo va? No sé, meses. Agua pasada no hace molino o algo así, hay un, hay un dicho, o sea, cuando ya pasó el agua, esa agua ya no volverá como el tiempo. tanto uh -huh. como el segundo, en la radio teníamos la consigna de vender, no me acuerdo cuántas horas diarias de, sí. de publicidad, porque segundo que no se vendía, ya no se vendió. Uy, ¿sí? Qué no, pues tienes 24 horas para vender cada día. Uh -huh. Lo que no vendiste, eh, eh, si estamos al aire durante dos horas y no vendiste nada. Ya aprendiste uh -huh. o, o, uh -huh. o lo comercializaste. Puedes comercializar en uh -huh. el futuro, pero en el presente no. Algo sucede uh -huh. en la vida. ¿A qué edad se, se debe forjar el sentido de la vida de las personas? Yo siento que no es algo que se pueda enseñar, no es algo que se pueda transmitir sino es más bien algo que debemos dejar florecer en las personas, principalmente en los niños. Si un niño de repente te empieza a contar historias, no, y es que entonces está con mi amiguito, pero llegó, yo, yo bajé y de repente ves que te echa cosas y dices, esto no pasó, esto no pudo haber pasado. llegó corriendo en un segundo y dices, se está contando historias. Muchas veces lo reprimimos y decimos, cuenta la realidad. No, ¿realmente qué pasó? Cuando en realidad estás viendo que hay una inventiva, que hay creatividad, que le encanta narrar historias que a lo mejor se acerca a los libros y, y pudiera ver ahí una persona cercana a, a volverse un escritor, a redactar a lo mejor textos científicos, a que tiene una curiosidad, una inventiva, y normalmente la reprimimos. Deja de estar diciendo mentiras, niño, que eso nadie no te lo va a creer, no es cierto, eso no pasa en la escuela. Es más bien dejar florecer, dejar aparecer. Humberto Maturana, un biólogo que habla mucho sobre la biología del amor, dijo... Aprender o, o enseñar es más bien dejar hacer, dejar que el niño se exprese, que, que él diga qué es lo que siente, cómo lo siente, desde dónde lo siente, sin que nosotros lo condicionemos. Entonces, yo soy un poco más de ese partido, no decir, ¿sabes qué? Si se puede hacer una materia no donde los niños descubran para que son buenos. No. Yo creo que en el día a día, el niño o la niña que va no va a ser tan reprimido ni tan. Eh, señalado por lo que hacen, ¿no? hace un se vienen niños que se meten a la cocina y de repente pues te abren las cosas para ver qué son y a qué huele. A esos hay que invitarlos a descubrir más, en vez de rañarlos, niña, ¿por qué me abriste a todas las bolsas y ya se revuelve el arroz? Y me explico, sino permitirle descubrir el mundo porque tiene que transformar Cuando hablamos de educación, hablamos de la transformación. Porque su vida en algún momento debe de transformar algo en la sociedad, ¿no? Una persona es significativa para hacer un cambio. Tenemos muchos nombres de personas que han cambiado la historia del mundo. Entonces, pueden hacerlo en la comunidad o desde su familia o desde un cambio personal. Entonces, por eso yo creo que lo más importante es dejar aparecer, dejar aparecer los talentos del niño sin esas críticas e invitar y darte cuenta que es lo que quieres, ¿no? A lo mejor un niño se la pasa jugando con agua. Yo que sé que va a ser un, un buen nadador. Un, pa, un olímpico, pero si el, la mamá lo regaña, le reprime, no lo lleva nunca a nadar y eso, ese talento se bloquea, no existe. Lo mismo que el que, que inventa historias, ¿no? Oye, el sentido de la vida, debemos verlo siempre en el sentido positivo, es decir, lo que nos trae un beneficio o beneficiamos a los demás, o el sentido de la vida puede ser negativo y puede ser inclusive violento y criminal los narcos, los, los sicarios. Uh -huh. ¿Ese es su sentido de la vida? Tan, tan. Respondo tu primera pregunta. <laughs> Yo creo que el sentido... Que es que son dos respuestas. <laughs> eh, el sentido de la vida a mí me gusta verlo desde el enfoque nihilista en o existencialista. Yo soy muy existencialista. Me gusta pensar que a lo mejor puede ser que nada tenga sentido, pero que por eso podemos darle el sentido que, que queremos y no confiar en que hay un destino, hay un Dios, hay una religión, sino que estamos nosotros aquí y lo que sea que nosotros vayamos a hacer es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Entonces, soy un poco partidaria de, en vez de pedir, dar y decir, pues, me gusta esto, me gusta aquello, yo voy a inventármelo acá. Y si no era el sentido de la vida, pues yo ya me inventé uno y ya después hablaré con Dios y si ese no era, o, o la existencia o la vida o lo que tú quieras, ¿no? No te reconozco, me arreglo, yo qué sé. Pero me gusta pensar que venimos más, como dice Schopenhauer, venimos más a una nada de la que podemos crear todo, ¿no? Esto es un poco también mi de que a partir de eso puedes crear algo. Me gusta esta frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Estamos aquí con un nombre, una identidad, una nacionalidad, un físico, una biología, un enfoque político, lo que quieras, y algo tenemos que hacer con eso. Entonces, yo soy más partidario del revés, ¿no? Ya que no tienes nada, ¿qué vas a poner tú? Ya que la vida no tiene sentido, bueno, pues, ¿cuál le vas a dar tú? Soy más como de, de ese corriente, muy en lo personal. Y luego, creo que las personas que están inclinadas hacia el narcotráfico o hacia buscar esta forma, pues es esta parte de decir, bueno, si no puedo ser el mejor, pues voy a ser el peor de los peores. Si fuerte? no puedo vivir una vida satisfactoria, pues voy a elegir mi muerte de esta forma. Pero hoy nos decía de que existe el, el instinto de la muerte y, y de la vida, ¿no? El eros y el tanatos. Entonces, el tanatos que viene de, de, de esto de muerte, eh, hay gente que vive diciendo, pues de algo me voy a morir come lo que quiera, de algo me voy a morir y toma lo que quiera y consume y tiene conductas de riesgo y no se cuida, porque cree que con eso está decidiendo su muerte y en realidad lo que está haciendo es desperdiciar su vida de la misma forma que lo hacen los narcotraficantes entonces cuando tú los entrevistas a ellos saben que vienen de una comunidad pobre que es muy cercana por ejemplo a la historia del Chapo, que vienen de una comunidad donde no hay nada y que de morirse en cualquier momento de hambre de una enfermedad, de una neumonía, prefieren vivir unos cuantos años de su vida en lo que ellos consideran abundancia. Manejar una camioneta, tener cierto respeto social, eh, tener el acceso al amor, que ellos mal denominan así, al poder, y después de eso morir. Porque saben que de todas maneras van a morir en las condiciones en que nacieron. Entonces se arriesgan a todo, pero para mí eso es de verdad ese instinto de muerte guiando la vida. O, o mal guiando la vida por ahí creo que va mm -hmm. fíjate que no pensé que, que nos diera este tema para tanto es que es una reflexión <laughs> de... dime Andrea no pensé que fuera quizás, tan rara <laughs> quizás, sea, quizás sea el punto de partida de verdaderamente de la de despertar la vocación de alguien a quien le gusta la psicología, el tratar de entender por qué la gente no sí. encuentra el sentido de la vida o por qué hay quien la encuentra y por qué hay quien no la encuentra. Uh -huh. Porque claro. son las dos variantes, ¿no? Sí, hay gente con la que nunca ha podido conectar y no ha podido encontrar sí. realmente para qué está aquí. Sí. Y a esa gente hay que como que permitirle, como este niño que, o niña que han reprimido toda su vida, hay que permitirle expresarse. Y por eso te decía, yo creo que el primer paso es la honestidad, decir, sabes qué, no tengo ni idea de por qué estoy viviendo ni para qué estoy viviendo. Estoy siguiendo como pautas sociales, ¿no? Pues estudiar el título, trabajar, un carro, una casa, una pareja, ¿no? Pues que viaje, ¿no? Pero mi vida no tiene nada. Entonces, llegar en ese momento de honestidad, Jesús Manuel, duele. Claro que te asusta, te ves en el espejo y dices ya me han pasado cuantos años y no he sido feliz en estos años. Pero hay que tener un poco la valentía de decir no estoy viviendo como quiera que viva. Hay personas, me decías de las personas que les llega desafortunadamente de cáncer, que para ellos es un antes y un después, porque se dan cuenta que la muerte la tienen a la vuelta de la esquina y lo que hacen es decir bueno pues aunque sean dos calles, pero estas dos calles me las camino a mi ritmo. Y estás Se divorcian, que es la primera cosa que hacen, abandonan a su pareja. Eh, abandonan muchas veces su profesión, se ponen a hacer sus cosas y viven su vida de forma diferente, porque dejan estos mandatos sociales o estos mandatos familiares o lo que ellos creyeron que era vivir, porque todos hemos en algún momento malentendido qué es vivir. Vivir como otros viven, vivir como me dijeron que vi, viviera, vivir como la historia que, que yo me conté que, que funcionaba, hay que tener un poco de valor y un poco también de... De ganas de terminar con esa vida que no nos hace feliz, pero terminar metafóricamente para decir, esta persona que está viviendo esta vida me está llevando a la muerte, ¿no? no funciona, no siento nada. Se va a acabar esta persona, voy a comenzar otra nueva, ¿no? Y se vuelve como un renacer, pero renacer bajo sus propios términos, ¿no? Después de esta vida, hacer esa transformación. Las personas que, que han tenido de verdad adicciones, que han tenido enfermedades terminales que han pasado por duelos muy fuertes o que han tenido crisis, por ejemplo, financieras, que se han quedado en la calle, esas personas suelen encontrar ese sentido de vida. Son empresarios que a lo mejor de tener restaurantes acaban vendiendo pasteles y, y, y tienen más éxito como pasteleros que como, como empresarios de, qué sé yo, inmobiliarias o constructoras, ¿no? Entonces, la vida puede empezar desde cualquier punto, siempre, pero hay que estar dispuestos a ab abandonar el punto en el que estamos. Es un poco como el béisbol, ¿no? Tienes que, que, que dejar tu base para alcanzar la siguiente y hacer una carrera. Pero si todo el tiempo te quedas en esa base, estarás en una buena base. Pero en realidad nunca vas a hacer una carrera, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hay que atreverse a dejar ese que no es para ser el que se quiere ser. Qué fuerte. Imagínate nada más si esto lo llevamos al sentido sacerdotal de los sacerdotes o de las monjas. <laughs> el sentido de la vida de un <laughs> Ah, o de un sacerdote, de un fraile, de, de, de alguien que hace votos de castidad, de pobreza, claro. silencio, silencio. Hay muchas personas que encuentran en el servicio su sentido de vida. El, claro. el, 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 el no sentirse tan importante, si en cambio ayudar a otros, como decía Víctor Frank, le da sentido a su vida. Pero hay personas que creen que ese es el sentido de su vida o lo toman como un trabajo. Yo. O sea, con las personas religiosas sí he estado en un momento muy contacto, he comido con sacerdotes con, como si fuera de la familia y hay unos muy admirables y hay algunas otras personas que lo ven como un trabajo. Otros lo ven como una vocación. Entonces, lo mismo que cualquier, eh, cualquier persona, no hay psicólogos que lo ven como una vocación y que realmente se interesan por las personas y que lo ven como un trabajo y la manera de ganar dinero. Entonces, pues sí, es, es parte de lo que te dice la persona, de lo que quiere vivir la persona como, como profesionista o como desde su vocación. Y de ahí dependerá pues, el, el sentido que le dé a su vida, lo satisfecho que esté o no. Pero simplemente sí recordar que los placeres, el entretenimiento y cosas hoy como las redes sociales te distraen mucho del sentido de vida. Te la pasas entreteniéndote, riéndote de videos que se te olvidan después de dos segundos de haberlo visto. Y pasas tus noches desvelándote y acabándote y propiciando a lo mejor un tipo de demencia o, o de vejez prematura simplemente porque estás viendo videos que te dan risa. Entonces pues yo creo que algo de ahí se nos está yendo también, ¿no? Sí. Interesante. Muy interesante, como siempre. Gracias, Jesús Manuel. Igualmente. Gracias. Veamos. Tío de la vida. <laughs> voy y voy y regreso. Bueno, Te aviso si lo encontré vez. o no a la derecha a la Te izquierda. Avisas, encontraste. <laughs> Gracias, Jesús Manuel. Como Nos, siempre, Saludos a la familia. Igualmente, abrazos. Adiós.